Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a haceros la review del semestre y os voy a comentar qué asignaturas he hecho, qué tal me ha ido el inicio del nuevo grado y cuál es mi opinión sobre todo el trabajo, todas las cosas. Tengo una chuleta, como siempre, una lista de cosas que os quiero ir contando, así que vamos a empezar. Antes de comenzar con la review voy a haceros cuatro comentarios un poco así para recordar cositas. Estoy estudiando diseño y creación digitales en la UOC, que es la Universitat Oberta de Cataluña o Universidad Abierta de Cataluña, la cual funciona completamente online. O sea, yo me gestiono todo el estudio, lo hago todo desde aquí, desde casa, y la verdad es que estoy contentísima con la universidad. Os dejo en las tarjetas varios vídeos sobre el comentario que os hice de que me cambié de carrera y comentándoos cuatro cosas sobre la uni y demás, os los dejo en las tarjetas. Y bueno, vamos a empezar con la review porque tengo muchas cositas que comentaros. Este semestre me fui a lo loco y me cogí 5 asignaturas, es el máximo de asignaturas que he cursado hasta ahora, el máximo que había hecho habían sido 4. Pero este semestre quería ponerme a tope, empezar bien, potentemente la carrera, porque tenía muchas ganas de comenzar, muchas asignaturas que tenía que coger. Tengo varias convalidadas de la anterior carrera, así que de momento, en principio, me quedará un año y medio a lo sumo para acabar, que ya entre los dos que llevaba antes y lo que tengo ahora, pues me quedará eso, un año y medio. Pero estoy muy contenta porque ha sido un gran cambio, he estado mucho más tranquila, he trabajado mucho más a gusto, he descubierto que realmente es el diseño lo que más me gustaba de lo que estaba haciendo antes y estoy enamorada. Como en todas las carreras, pues hay asignaturas que nos gustan más, asignaturas que nos gustan menos, asignaturas que no nos cuestan mucho, asignaturas que se nos hacen muy cuesta arriba, y este semestre también he tenido un poco de todo, pero voy a ir a comentaros paso a paso. Primero de todo, lista de las 5 asignaturas que he hecho. Me he matriculado en taller de dibujo, en taller de color, en tipografía, en historia, teoría y crítica del diseño y en técnicas de creatividad e innovación. Voy a empezar por los talleres porque, bueno, todas las asignaturas han funcionado igual. Tú vas entregando una serie de prácticas a lo largo del semestre que cuentan como una evaluación continuada, hacen como media todas estas notas. Menos tipografía, que he tenido examen, que lo sabéis, lo habéis visto en el canal porque preparé el examen y tenéis varios Study With Me del tema. Pero las otras 4 asignaturas fueron todo por evaluación continuada, lo que significa que tú vas entregando unas prácticas y luego al final del semestre tienes una nota. Voy a comenzar con taller de dibujo, que siempre es la que más expectativas levanta porque la verdad es que yo estaba igual que vosotros cuando empecé, que no sabía qué esperar en esta asignatura, pero como los requisitos previos ponía que no hacía falta saber dibujar, pues dije, bueno, vamos a ver qué me encuentro aquí. Y empiezas básicamente desde cero, con un libro manual que te va explicando las técnicas por donde comenzar, pues primero trazos, líneas, texturas, y vas trabajando un poco de todo. Sí, una asignatura un tanto diferente porque creo que al principio fue como bastante más densa y las últimas prácticas han sido un poco más distendidas, un poco más lights, porque no sé si os acordáis que también colgué algunas fotos y os comenté algunas que tenía que hacer rollo planos, un poco de diseño técnico también tocas. No sé, ha sido muy variado, ha sido una buena introducción al dibujo y la verdad es que sí que he mejorado. A ver, que yo era de las que dibujaban monigotes, tampoco he acabado aquí dibujando cuadros de súper artísticos ni nada, pero sí que he mejorado. Lo único que esta asignatura lo que requiere son muchas horas y mucha práctica. Aparte de los ejercicios que haces para las prácticas y tal, el libro tiene algunos ejercicios para ir practicando las cosas, pero yo creo que es una asignatura que cuando más partido le sacas es cuando más practicas tú por tu cuenta y vas haciendo tus prácticas de las técnicas, de los diferentes dibujos y demás. Me ha dado mucha pena porque ha sido un semestre locura, he tenido 5 asignaturas, mucho trabajo y no he podido dedicarle el tiempo que me hubiera gustado dedicarle, así que yo recomiendo que si vais a coger esta asignatura, la cojáis al principio con una 2 y entonces a esta le dediquéis mucho porque yo creo que es fundamental. A ver, yo siempre soy de las que creo que no hace falta saber dibujar para luego diseñar porque es muy distinto hacerlo a lápiz que luego hacerlo en el ordenador, pero yo creo que es una buena base para comenzar, así que yo recomendaría que... Es una asignatura que es la que, yo creo que de todas, es la que más tiempo he invertido en las prácticas y en la teoría y todo, porque es la que más horas requería. Después pasamos a taller de color, que ha sido completamente diferente, ha sido también muy guay, a mí me ha gustado mucho. El color es una cosa con la que siempre he tenido bastante afinidad, no se me ha dado nunca mal tampoco combinar colores y pigmentos y tal. O sea que es una asignatura que me lo he pasado bastante bien. No le he dedicado ni la mitad de horas que a dibujo, o sea, es bastante más light. Había alguna práctica, creo que era la tercera o la cuarta, que sí que fue bastante más larga. Esto ya es, depende de las prácticas, tienes que aprender a gestionártelo tú. Pero bueno, por lo demás trabajamos el círculo cromático, hicimos varias prácticas con pinturas de los materiales que te mandan, pues haces tú las mezclas de pigmentos para luego crear el círculo cromático, análisis de colores en el cine, cosas así. Ha sido muy interesante la influencia cultural que tiene el color. También hemos trabajado con un libro, pero básicamente es también a machacar las prácticas, que es como más se aprende. Esta también me ha gustado mucho, ha sido diferente y divertida, así que bien.
Después tenemos técnicas de creatividad e innovación, que creo que ha sido la asignatura que menos me ha gustado. Me ha gustado, pero es la que menos gracia me ha hecho este semestre, porque realmente creo que es con la que menos he aprendido. Es una asignatura que está un poco cogida por los pelos, vamos a decirlo bien, porque trabajábamos con un cuadernillo que tenías que ir practicando algunas... Digamos, el cuadernillo era la teoría que teníamos que hacer y al final del semestre teníamos que entregarlo. Nos ha pedido solo 2 páginas del cuadernillo, o sea que si alguien no lo ha hecho durante el curso, ha hecho las 2 páginas y las ha entregado y punto. Yo me he matado y he hecho todo el cuadernillo. Pero bueno, el cuadernillo ha estado bien, pero llega un punto en el que te hartas. Después, las prácticas, ya os digo, no hemos tenido que trabajar ningún tipo de teoría, sino que eran diferentes ejercicios, rollo hacer un esquema, resumen, ¿os acordáis que estuve viendo unos vídeos de creatividad para luego hacer un esquema creativo, no sé qué? Bueno, eso estuvo bien, yo creo que es con la práctica que más he aprendido. Luego también tuvimos que hacer una presentación creativa a nosotros mismos, que es lo que visteis aquí en el canal, que es el vídeo de quién soy, os lo dejo en las tarjetas. Y no sé, tuvimos que hacer algunas cosas más, pero la verdad es que ha sido la asignatura que más me ha gustado. También teníamos un juego que se jugaba en el campus, que es el Houston, y estoy del Houston hasta el moño, porque es... no me ha gustado nada el juego, este ha sido como muy estúpido, porque tenías que ir jugando partidas y era como que había un problema y te presentaban una técnica creativa para solventarlo, y tenías que pues crear una opción imaginativa para responder a ese problema, ¿no? Y ya está. Pero no... ya os digo, yo creo que es la que me ha dejado con más mal sabor de boca este semestre. Pasamos a tipografía. Tipografía ha sido todo un reto porque la tipografía es algo que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho. Aquí no hemos hecho nada de lettering ni caligrafía, que mucha gente pensaba que haríamos eso. Yo ya había hecho tipografía tanto en diseño gráfico en la otra carrera como en la otra carrera que hice, que también hice tipografía. Así que ya venía un poco entendida de lo que me tocaba hacer. Es una asignatura densa donde el profesor que me ha tocado a mí es bastante duro a la hora de corregir, pero creo que gracias a sus comentarios, o sea, que ha sido un poco duro de roer, he aprendido más. O sea, un profesor crítico, pero de los que también te ayuda como un poco a avanzar, digamos. Ha sido una asignatura interesante, porque teníamos un manual también, manual que me ha gustado mucho, y luego teníamos que trabajar diferentes prácticas. Creo que os enseñé una que hice una carta para un restaurante japonés, hemos tenido que también elaborar un logotipo para una empresa, ha sido divertido. A mí me ha gustado mucho. Esta asignatura me ha gustado, ha sido interesante, porque he aprendido muchas más cosas que no conocía antes, de diferentes usos y tal, sobre todo con el manual que me ha gustado y cosas que he ido aplicando a las prácticas. Así que estoy contenta con mi evolución en la tipografía. Ha sido una buena experiencia. Y por último, historia. Historia es la asignatura que más miedo me daba porque me esperaba un tostón de asignaturas súper teórica, fechas, me la esperaba muy, muy rollo. Pues os digo que es la que más me ha gustado. O sea, me ha encantado, ha sido como a... Dios. A ver, ¿cómo os lo explico? Está enfocada a darte un punto crítico, a que tú sepas analizar un diseño, a que tú sepas argumentar sobre un diseño, porque tú has hecho así, porque tú has hecho así. Hemos tenido que hacer desde bastante investigación, de buscar ejemplos de tipos de diseño, teorías de diseño. Hemos trabajado con un libro. El libro es la cosa más tocha que puedas echarte encima, porque es un libro muy denso de historia del diseño, que no me ha gustado nada, nada, nada. Por suerte el profesor también nos iba subiendo resúmenes de los capítulos que nos teníamos que leer, así como... ¡salve! Pero aparte de eso, las prácticas me han gustado mucho. La primera práctica fue trabajar sobre... nos tocó un diseñador y teníamos que generar una wiki de ese diseñador, buscar su contexto, sus obras más importantes. A mí me tocó Werner Pantón y la verdad es que me encantó porque es un diseñador que me gusta mucho, que trabaja mucho las formas y el color y me gustó mucho pues trabajar su obra. Luego tuvimos que trabajar sobre diferentes teorías nuevas del diseño, que yo escogí el diseño sostenible. Que de hecho a raíz de esa práctica me he estado interesando mucho con el tema esto de generar contenido que sea sostenible, contenido que no genere más mierda en el planeta y cosas así, no sé, estoy ahora como muy pensando en estas cosas. Me sorprendió mucho, o sea, me ha gustado mucho la asignatura, es la que más me ha gustado. Y mirad que pensaba que era la que peor, pero no, 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 todo el contrario. Ha sido la asignatura que mejores notas he sacado porque es que me lo he pasado pipa haciendo las prácticas. Y la última fue crear una galería de diseño como una exposición, donde tenías que trabajar unas obras, generar el recorrido, el cartel gráfico de la exposición y tal. Me lo he pasado pipa, en serio, me han gustado mucho estas prácticas. Es una asignatura que me la esperaba pues muy diferente, el profesor también nos ha dado un montón de información, un montón de extras y me ha gustado un montón. En conjunto ha sido un muy buen semestre, he tenido mucha faena, se me han acumulado mucho las prácticas y ya os digo que me ha dado un poco de rabia porque no he podido invertir el tiempo que quería invertirle a algunas prácticas. Pero bueno, no se puede tener todo, queda el semestre que viene, aún no sé cuántas me voy a matricular porque estoy un poco dudando de que aún, como es un grado nuevo, no las están haciendo todas las asignaturas a la vez y como tengo un montón de convalidaciones, me tocaría hacer asignaturas de tercero directamente y no las hacen aún porque la promoción que empezó no ha llegado a tercero aún, entonces es como, ups, no sé qué haré.
Pero bueno, como tengo varias que convalidar, a lo mejor me cojo 3, 4 y voy convalidando hasta pillarles el ritmo al resto. Así que no sé si voy a acabar en un año y medio, simple y llanamente por el hecho de que no sé si estarán las asignaturas que necesito para acabar el grado. O sea que estoy un poco preocupada, pero bueno, ahora cuando haga la matrícula, si queréis ya os haré un vídeo de cuando haga la matrícula de cara al próximo semestre, pero ya hablaré de eso con mi tutora a ver qué hacemos. Pero en resumen, estoy contentísima de haberme cambiado de grado, estoy ahora en mi salsa, o sea, me está gustando mucho. Estoy también aprendiendo a apreciar mi diseño, mi estilo y mi manera de ver las cosas, porque todo el mundo hace cosas diferentes y luego cuando a veces compartimos los trabajos es como... ¿Qué es esto? Es una pasada. Miras tu diseño y dices, vaya caca, pinchar un palo, pero aquellos diseños son una pasada. Pero bueno, hay que entender que no todos tenemos las mismas herramientas en la mochila, ¿no? Que todos... Hay diseñadores que están en mi grado y claro, entonces la alucinas, ¿no? Pero no, me está gustando mucho, me está ayudando a mejorar en muchos aspectos diferentes y estoy muy contenta. Estoy ahora esperando notas finales, pero por lo que tengo visto ya de las notas que tengo, creo que todo van a ser notables y excelentes, así que... Así que a ver si de cara al próximo semestre... Cojo 4 y voy un poco más suelta de trabajo y puedo también, pues, invertirle más trabajo y, rollo, esforzarme un poco más de lo que he tenido disposición de esforzarme ahora. Pero bueno, que nada, que espero que os estén sirviendo estos vídeos. Dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para vídeos que queráis ver, cosas así, pues, no sé, de cosas de la uni y demás. Si queréis que os enseñe prácticas y esto, he pensado en hacer algún vídeo más, no sé, decidme abajo qué os gustaría ver. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, dadle like y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!